Se acercan las elecciones en Venezuela. María Corina no va a participar, olvídense de eso, es paja, y ella sabe que no va a participar. El régimen pierde las elecciones, así sea para el borrachito de la esquina, como dice mi amigo Robert Alonso. Se pone el borrachito de la esquina y lo peina, lo viste, y le pone más o menos algo parecido a dientes y dile que va en cuanto a Maduro, la gente votará por él. ¿Cuál es la única cosa que el régimen puede hacer? Y escúcheme lo que le voy a decir, y eso es una predicción. Llenar de candidatos, poner a Rosales, a los Alacranes, a Capriles, aparte, todo el mundo participa de las elecciones. Así se diluye el voto y Maduro gana las elecciones con un 20% por ahí aproximadamente. Y esos 20 ya tienen las urnas porque son los votos aquellos del acta de la traición, que son electores fantasmas que están metidos dentro de la urna y que ya van a votar por el comercio electrónico. Eso es lo que va a pasar y Maduro está legitimado. Lindo, ¿verdad? Muy lindo. Lo peor es que yo voy a publicar eso como una predicción que nadie lo ha dicho todavía. Y va a aparecer un montón de imbéciles aquí abajo comentando: ¡Ay, pero eso ya había! ¡Había un coño! Yo solo estoy diciendo que eso va a pasar antes que cualquier persona.